No se muevan. Cielos. No se muevan, no se muevan ni respiren. ¿Qué hacemos? Vamos al agua. ¡Abajo! ¿Estás bien? Sí, cariño. Sí. Ten, toma esto. Sí. ¿Qué vamos a hacer? No te preocupes, no dejaré que nada Está te pase. Bien. Sí. Déjame pensar. Lo que podemos hacer es sentarnos aquí y esperar a que el helicóptero venga. Si el helicóptero de abastecimiento viene. ¿Cuándo salió la última señal de auxilio? No salió. Genial. Podemos estar más seguros aquí en la orilla del agua. Voy a hacer un lugar seguro para escondernos. ¿Por qué no ves alrededor? Sí. Y buscas madera seca Sí. para el fuego. Komodo contra Cobra. Thank you.
cuartel de seguridad del Pacífico, Estados Unidos. Mayor, ¿hay noticias? Nada, señor. Ni siquiera en el radar de la isla. Escuche, Richardson. No saber de él es un problema. ¿Cree que debamos enviar a alguien para investigar? Contacte a Nelson en el Conroy. Están cerca de la isla Damas. Dígale que llegará un equipo de reconocimiento pronto. Señor. Playas Crimson. Bora Bora. Disculpe, busco a Mike Stoddart. ¿Sabe dónde está? Donde siempre está. Jerry, no sé si sea una buena idea. ¿Estás seguro de que puedes confiar en ese hombre? Tiene una gran reputación. Es algo así como un pirata. Vamos, hablemos con él. Hola. ¿Es el capitán Stoddart? Bendigan mi alma, señor y señora recién casados. ¿Qué puedo hacer por ustedes? ¿Tiene un bote en alquiler? Ah, ¿un viaje de luna de miel por las islas? Bien, eso realmente estremece mi corazón. No es eso. De pesca. Vinieron justo a tiempo. El Marlin ya se está yendo. Pensamos hacer una pequeña expedición. Entiendo. Una isla desierta, ustedes dos, en la isla, solo un par de días. No hay problema, conozco esos lugares. De hecho, tenemos una isla en mente. ¿Y cuál pretenden? Isla Damas. No la conozco. Son 5,000. ¿Ya recuerda? ¿Y por qué estas buenas personas quieren ir a esa isla? Tenemos negocios ahí. Nadie tiene negocios en la isla Damas. Trabajamos para el planeta. ¿Exploradores? Ambientalistas. Déjenme ahorrarles algo de tiempo, señor y señora salvaplanetas. No los llevaré y nadie más lo hará. Es un área militar restringida. Sabemos acerca de la isla, capitán. Es por eso que tenemos que estar ahí. Lo siento. Perdería mi licencia. El dinero que está ahí es la mitad. Le daremos el resto cuando volvamos. ¿Cuándo quieren salir estas lindas personas? ¿Planean subir a bordo en algún momento? Estamos esperando por el resto del grupo. Ted, por aquí. ¡Al fin vamos a viajar en primera clase! Siempre lo bueno. Vamos, andando. ¿Trajiste el equipo? Tenemos todo. Tengo el material más importante. Genial. Pero recuerden, es un viaje serio, no de placer. ¿Qué, no podemos divertirnos mientras salvamos al mundo? Está bien. Oigan, no quiero que lo echemos a perder. Tenemos trabajo que hacer. Él es el capitán Stoddart. Les ayudará con sus cosas. El capitán Stoddart nos ayudará con todo. Vamos, hermana. Voy tras de ti. Señorita Crescent, gracias por venir. Si consigues la historia que prometiste, te lo agradeceré. ¿Recuerdas a Carrie? ¿Cómo podría olvidar a la diva más famosa? Creo que eres la razón para que mi camarógrafo viniera. Me hizo feliz todos los martes, señorita Evans. Gracias, y soy Carrie. Vamos, suban. Estamos por salir. Pónganse cómodos, ya que nos tomará algo de tiempo llegar hasta allá. ¿Cuánto tiempo? Cerca de 3 horas. ¿Dónde he escuchado eso antes? Hmm.
una famosa estrella de Hollywood se involucra en algo así. Bueno, conocí a Jerry el verano pasado en una fundación sobre medio ambiente. Creo en su causa y estamos enamorados. Oh. Así que no estás aquí para obtener publicidad gratis. No, no es así. ¿Ya casi llegamos? Dímelo tú. ¿Crees ver alguna isla por aquí? No. Entonces todavía no llegamos. Déjame hacerte una pregunta. ¿Qué pasa? Esa reportera que trajiste la vi en televisión. La gente como ella no viene tan lejos solo por placer. ¿Y su punto es? Mi punto es, solo quiero saber qué estás planeando hacer cuando lleguemos a Damas. Es simple. Exponer la verdad. Ahí está la isla Damas. Está bien. ¿Por qué nos detenemos aquí? ¿Ves ese rompeolas? Hay arrecifes ocultos, un mal movimiento y el bote se irá al fondo. ¿Y cómo llegaremos allá? Anclaremos aquí esta tarde y bajaremos a la primera luz de la mañana. ¿Se burla de mí? ¿Esperaremos toda la noche? Si salimos ahora, llegaremos allá en la noche. ¿Cómo planeas navegar hacia la isla en plena oscuridad? De acuerdo, capitán. Mañana temprano, a primera hora. Oigan, escuchen. Sí, un helicóptero. ¡Vean! Ahí están. El ejército. ¿Nuestros? Así parece. ¿Qué están haciendo aquí? Eso queremos averiguar. ...64 horas y todavía no hay señal del equipo o de la casa. El comandante dijo que estaban 3 frente a la playa. Sí. Estamos cerca. Así que muévanse. Esto es raro, Mayor. No hay señal de vida por ningún lado. No escucho ni a los grillos. Sí. Tengo un mal presentimiento. Mientras más pronto salgamos, mejor. Sí, señor. Estoy con usted. Bien. Marcen, ve con Monroe y revisen el camino. Sí. Sí, señor. Lerner, tú y Patterson roden hacia el otro lado. Sí. Wicks, ven conmigo. Si ven algo, disparen una luz. Sí, señor. Ahora en marcha. Esto es raro, Mayor. Señor, ¿escuchó eso? Sí, lo escuché. Continúen. Enterado. Háganlo lentamente. Bien. Sí, señor. Lo haremos. ¿Qué fue eso? ¿Cómo saberlo? Patterson, Lerner, ¿qué está pasando? Patterson, ¿me oyes? ¿Marsden, lo tienes a la vista? No, señor, ¿qué pasa? Patterson, ¿escuchas? ¡Patterson! ¿Y ahora qué, señor? Por este lado, vamos. Vamos. Pasando. ¿Qué diablos es eso?
Algo que quiero muerto. ¡Señor, esto no está bien! ¡Sostén esto! ¿Qué está pasando aquí, señor? No lo sé, pero nos iremos ahora mismo de aquí. Quiero que uses la radio. Llama al helicóptero y diles que los necesitamos inmediatamente. Escucho. ¿Qué es eso? Suena como la bomba. Así que esta es la Isla Damas. No, esta es la orilla de Jersey. ¿Dónde creen que aterrizaron los helicópteros ayer en la noche? Probablemente trajeron suministros del estado, aunque dudo que hayan podido bajar. Si esta es una instalación militar, ¿dónde están los guardias? ¿Dónde está seguridad? Espero que hayan hecho su tarea, caballeros. Odiaría haber venido para encontrar satélites que rastreen la fortaleza con guardias privados. Mis fuentes dicen que es verdad. Operan bajo el código carnívoro. Lo encontraré, lo grabaremos y le pondremos fin a esto. Gran victoria para el planeta. Y más para ti, ¿o no, señorita Crescent? Eso espero. Dirk, pon a funcionar la cámara. Quiero color para el inicio. Bien. Jerry, ¿estás seguro de que hacemos bien? Los helicópteros que vimos ayer eran militares. Tal vez no quieren que estemos aquí. Claro que no quieren. Operan fuera de las normas. De no pensar que hacemos lo correcto, no estaríamos aquí. Pero no quiero llegar a ser arrestada o terminar en prisión. Muñeca, debiste haber pensado eso antes de subirte al bote. Oye, Carrie, los que hacen los experimentos en la isla son los que van a prisión, no nosotros. Cuando los evidenciemos, además de hacer bien las cosas, tú serás famosa. No estoy aquí para ser famosa. Vine aquí para ayudarte. Lo sé, querida. Vas a estar bien. No te preocupes. ¿Cómo me veo? Fenomenal. Da un par de pasos a la izquierda. Quiero un fondo con esa piedra. Buena idea. Grabando. 3, 2, 1. Según las indicaciones, Isla Damas parecería una isla tropical para viajar, donde podrían ver la puesta de sol con buena comida y un paisaje exótico. Pero de acuerdo a los miembros de El Planeta, este paradisíaco mar del sur ha sido convertido en una pesadilla. Soy Sandy Crescent para El Enfoque. Estamos aquí en la orilla de la playa, en el Pacífico Sur, donde las pruebas de abuso en animales están tomando lugar ahora bajo el proyecto que ellos llaman Proyecto Carnívoro. Dentro del grupo para exponer este cruel maltrato están los campeones de Por un Planeta, Jerry Ryan, Ted Marks y su hermana Darla, quienes los últimos 5 años se han encargado de cuidar y proteger este planeta de los crueles capitalistas. También apoyando a la causa Por un Planeta se encuentra la actriz y modelo Carrie Evans, quien fue protagonista en la última temporada de Atormentados. Junto con mi camarógrafo Dirk Preston, intentamos revelar el impacto detallado de esos despreciables experimentos. Regresaré con más en unos momentos. Oye, ¿olvidaste al capitán? Sí, ¿qué hay de Mike? Olvídalo, amigo. Soy solo uno más de tus crueles capitalistas. Bien, debemos irnos. ¿Están listos? Tenemos comida y agua para 3 días. Volveremos antes de eso. Ted, ¿estás listo? Por supuesto, amigo. Ya, vámonos. Así que, capitán, pensé que se quedaría a tomar los rayos del sol. Normalmente lo haría, pero ahora tengo razones para hacer que cada uno regrese sano y salvo. ¿Razones? Sí, 5,000 razones.
Señor, hay problemas. ¿Qué pasa, mayor? El equipo de inspección nunca regresó al punto de extracción. De hecho, ellos no tienen establecida la comunicación de radio desde ayer en la tarde. ¡Diablos! ¿Qué hacemos, señor? No voy a poner ningún soldado más en ese lugar hasta que sepa qué pasa ahí. Llamaré al almirante Nelson. Seguro está involucrado con los hombres perdidos. Seguro, señor. Manden un vuelo para que tomen algunas fotografías. Señor, si puedo preguntar, ¿qué buscamos? Pues eso, mayor. Quisiera saber. Ryan, ¿a dónde rayos vas? De acuerdo a mis fuentes, el campamento está a 5 kilómetros isla adentro, a lo largo de la orilla. Espero tengas razón, porque esta caminata por la naturaleza daña mis pies. De acuerdo al mapa, estaremos ahí en menos de una hora a esta velocidad. Ojalá así sea, Linda. No se preocupe, lo hallaremos. Debí quedarme en el bote. Harry, ¿cuál es tu secreto? ¿Cuál secreto? Hemos caminado durante una hora y ni siquiera sudado. Cuando hice Atormentados el año anterior, pasamos 6 semanas en el Amazonas. Comparado con eso, esto es un paseo por el parque. ¡Santo Dios! ¿Qué fue eso? Sonó como algo que no deseas ver de cerca. Stoddard, ¿qué hace con eso? ¡Di órdenes que sin armas! Tranquilízate, ¿quieres? Eso podría estar bien para ti y tu gente, pero yo vivo en un mundo diferente. No me importa en qué mundo vive, capitán. La única arma que quiero es esa cámara. Yo pagué por este viaje. Y usted trabaja para mí. Escucha, hijo. Cuando pusiste un pie en el barco, te convertiste en un cliente, no en mi jefe. La ley dice que el capitán tiene la última palabra. Y esta es la última. Ya no estamos en su bote. ¿O sí? No, ni creo que a ustedes les gustaría regresar nadando a Bora Bora. ¿No lo crees así? Jerry, vamos, déjalo. Él tiene razón. Después de ese sonido, me alegra tener un arma. De acuerdo. Sigamos. ¿Qué es eso? Algunos cultivos. ¿Es maíz? Claro que eso es. Mira el tamaño de eso. Es como una casa de 2 niveles. Dirk, sí. Haz una toma de eso. Lo tengo cubierto. Van a necesitar un tractor para esa cosecha. Eso se los aseguro. Señor Ryan, ¿esto es el proyecto carnívoro? ¿Qué más podría ser? Estamos en la pista correcta. Bien, vean esto. Dulce hogar.
¿Quién diablos construiría algo así aquí? No me parece algo militar. ¿Están seguros de que esta es la isla? Lo estamos ahora. Jerry, muéstrale la foto. Miren, mis informantes tomaron esta fotografía clasificada cuando copiaron documentos secretos. Las pruebas se realizan en esa casa. ¿Quiénes son esos dos? El de la derecha no sé, pero el de la izquierda ha sido identificado como el Dr. Williams Richardson. ¿El genetista? El mismo. Sus teorías del ADN están en todos los libros. ¿Pero por qué él vendría aquí en medio de la nada? Es muy claro. Esta clase de pruebas son ilegales en los Estados Unidos, así que el gobierno los transportó hasta este lugar. No creo las cosas que dices de ese hombre. Él siempre ha sido proambientalista. Entonces vamos dentro y veamos qué nos dice. Espera, ¿y los guardias que dijiste? Eso queremos averiguar. No veo ninguno, aunque eso no quiere decir que no estén ahí dentro. Hagamos esto con calma. Dentro, no le daremos tiempo de hacer pedazos documentos o evidencias. ¿Listos? Nací lista. Entonces vamos. Dirk, enciende la cámara. El plan es movimiento. Este es el momento de la verdad. Un grupo de personas están indagando para exponer un alto nivel de conspiración gubernamental. Y con el enfoque verán lo que hay ahí dentro. Soy Sandy Crescent y vamos a entrar. ¿Qué pasa, chicos? Está cerrado. Vamos a tratar por atrás. Parece estar habitada. Hola. Invitados indeseables. Veré arriba. ¿Y? ¿Dónde están todos? No lo sé. Déjeme revisar por aquí. Tal vez el laboratorio no es aquí. Eso sí, alguna vez estuvo aquí. ¿Crees que sabían que íbamos a venir? No, no es posible. Deben estar por aquí. Dirk, corta. Como tú digas. ¿Está bien si voy afuera a fumar? Hazlo. Señor Ryan, sus informantes estaban equivocados. No, no es así. El laboratorio está aquí. Oye, amigo, estás metiéndote con el gobierno. Ellos no son nada estúpidos. Si hubiera seguridad, no habríamos podido caminar hasta aquí como lo hicimos. Y además, no creo que nosotros ahuyentáramos a esta gente. ¿Ah, sí? Y dime, ¿qué fue lo que hizo? Tú ves igual que yo. Da un vistazo a la cocina. La comida está medio comer. Esta gente debe haberse ido por lo menos hace 2 días. Hay nadie arriba y están sin hacer las camas. Dejaron todo y empiezo a pensar que deberíamos hacer lo mismo. Creo que es buena idea. Tranquila, ¿quién eres? Observando que tengo un arma, tengo el derecho de preguntar primero. Somos de el planeta. Oh, y por supuesto, eso les da derecho de entrometerse en propiedad privada. Lo siento, no vimos ningún anuncio de no entrar. Lo siento, no es suficiente.
Si revisaran sus cartas náuticas, sabrían que este cuadrante es una reserva militar y está fuera de permiso para los civiles. Mire, señorita... Richardson. Señorita Richardson, seríamos felices de irnos si usted no los permite. No está en mis manos, pero si tienen un bote, necesitamos dejar la isla justo ahora. Oye, ¿y eso por qué? ¿Hay algo que no quieres que veamos? Si te quedaras más tiempo, lo verías tú mismo. Lo sé. Cierra la boca, Ryan. Como estaba diciendo, nuestro bote está justo a la orilla del arrecife. Podemos salir de aquí. No, capitán. No venimos hasta aquí para dar media vuelta y volver. Me gustaría saber qué es lo que no debemos ver. Debido al riesgo sobre la vida de todos en esta habitación, sugiero que nos vayamos ahora, señor. De acuerdo. Sabia decisión. Disparé todo el tiempo. Juro que las balas ni lo tocaron. No. Una 38 no puede detener lo que está en esta isla. Señor. Ya recibimos las fotos del Intel de la isla Damas. Déjame verlas. ¿No las ha visto nadie? Están revisando el otro juego. No hay señal de algo inusual, excepto por ese largo montón de tierra aquí. Eso parece una gran roca. Estoy de acuerdo, pero el piloto que tomó esas fotografías jura que la piedra se movía. Que regresen los aviones. Con video esta vez. Señor... Tomar un video completo de la isla con los jets en movimiento. Quiero determinar exactamente qué es lo que pasa en esa isla. Sí, señor. Soy Sandra Crescent, de nuevo en la isla Damas, donde un experimento científico ha salido horriblemente mal.
Hemos visto una enorme criatura, la cual ha sido transformada por experimentos que prometen alterar el giro del ecosistema, que algo extraño la naturaleza y el propio mundo. No sé qué es. Vimos plantaciones de maíz gigante. ¡Quiero ir a casa pronto! El doctor William Richardson ha creado mutaciones que han acabado con vidas humanas. Una de ellas, la de mi camarógrafo y amigo, Dirk Preston. Necesitamos dejar esta isla ahora. Nos iremos, pero entiende, Darla. Tenemos que decirle al mundo lo que está pasando en este lugar. Quiero irme a casa. Cuando regresemos a El Enfoque, la hija del doctor Richardson, Susan, el único miembro sobreviviente del equipo de científicos... ¡Se acabó el reportaje! ¡Vámonos! ¡Espera! ¡Esa cosa está regresando! ¡No! ¡Es algo peor! ¡Ahora todo mundo sígame! ¡Espera! ¿Por qué no regresamos a casa? ¡No! ¡Lo que viene tras nosotros puede caminar a través de esa casa! ¡Vámonos! ¡Alto! ¡No se muevan! ¡No muevan ni un músculo! Sabía que este lugar existía. Todo mundo está a salvo bajo tierra. Esas criaturas no llegarán aquí. Estoy encantado de escuchar eso, señorita. Tengo una pregunta acerca de qué diablos está pasando aquí. Sí, yo apoyo eso. Como dijimos antes, es el proyecto carnívoro. Experimentos secretos gubernamentales en animales indefensos. Sí, aunque ya no son tan indefensos. ¿Vas a decirnos qué sucede? Ustedes no fueron invitados aquí y no tengo ninguna obligación de decir nada. De alguna manera es verdad, doctora, pero hemos perdido a dos miembros. Y eso creo que merece una explicación. Está en lo correcto, capitán. Nunca pensé que esto pasaría y tampoco mi padre. El proyecto carnívoro no fue pensado para crear monstruos. Estábamos aquí para desarrollar un biocatalizador para aumentar el crecimiento de las plantas con elementos de ADN de los animales. Al principio fuimos muy exitosos. ¿Cómo fue? Con el concentrado de isótopos de mi padre, sembramos un acre completo de maíz en menos de una semana. Muy mal. Con la concentración de comida para 1,000,000 de barras de pan. ¿Sí? ¿Ya vimos tu trabajo aquí? Créanme, fue solo el principio. Papá,
¿Papá? ¿Sí, Linda? No puedo creerlo. El suelo donde plantamos la primera cosecha ha retenido cerca del 93% de los nutrientes. Si tuviéramos 5.000 acres como este, alimentaríamos a cada alma en el mundo. ¿Sabes que suenas como tu madre? Creo que no soy el único optimista en la familia. Tú y yo sabemos que tenemos que hacer muchas pruebas más antes de mostrarlo al resto del mundo. ¿Lista para la demostración? ¿Cuándo vendrá el general? Lo vi en un helicóptero volando hace algunos minutos. Seguro está en camino. Le diré a todos en el laboratorio. Sí, que crucen los dedos. Adelántate, bajaré pronto. Malditos. Bien, doctor. Tengo que felicitarlo. Debo decir que sus experimentos son un suceso incalificable. Sí. Gracias, general. Pero tengo un raro sentimiento de que no subió a su helicóptero y vino aquí solo para felicitarme. No, es verdad. Pienso que estará feliz de saber que después de dos diligencias en el Pentágono, hemos decidido expandir su pequeña operación aquí. ¿En serio? ¿Con qué idea? Bueno, pues, pensamos triplicar su fundación. ¿A quién tengo que asesinar para que esto pase? A nadie. Esperamos que sus descubrimientos puedan tener aplicaciones militares. ¿Aplicaciones militares? Déjeme ver si entiendo bien. No, no me diga. Me quiere para mutar la matriz y dársela al enemigo y verlos inflarse como globos de cumpleaños. Dígame, general, ¿no es la verdad? No sea ridículo, doctor. Usted y yo sabemos que esa matriz tiene el potencial para desarrollar no solo aplicaciones alimenticias. Oh, seguro, seguro. Eso quiere decir cómo asesinar a seres humanos. Padre. Está bien, cariño. General, creo que ya sé a dónde quiere ir. Y no estoy interesado en tomar el mismo camino. Y tampoco mi tripulación. Temo que hizo este viaje para nada. Está equivocado, doctor. No le estamos pidiendo hacer una clase de arma para el juicio final. Todo lo que queremos hacer es tener la experiencia de ver el potencial de la matriz en el crecimiento de animales. Ah, sí. ¿Y qué clase de animales estamos hablando, general? Teniente, por favor. Ahora, doctor, empiece con este. A pesar de las objeciones iniciales de mi padre, comenzamos las pruebas del desarrollo en la serpiente cobra y el dragón komodo. Extraña pareja, ¿por qué no un perro y un gato? Ambas criaturas son anfibios y tienen una alta inmunidad para enfermedades humanas. La Armada está esperando que podamos usar su ADN para crear una vacuna que no solamente pueda hacer sus tropas inmunes a guerras biológicas, sino también hacerlos más fuertes y ágiles. Pero algo salió mal, ¿no es así? Muy mal. Medicamos a los animales por varios meses, pero no con resultados claros. Pero una noche cuando el Dr. Rhodes salió a alimentarlos, algo pasó. Thank you.
Intentamos pedir ayuda, pero la radio de onda corta no funcionó. Tal vez fue derribada por alguna de las criaturas. El doctor Michaels, jefe de ingenieros, fue con su equipo a la cima de la isla en el helicóptero para arreglarla, pero no regresaron. La mañana siguiente, el Komodo regresó a buscarnos. ¿Y qué pasó? Nos esparcimos. No podía seguirnos a todos. Pero mi padre y su asistente Brian no se salvaron. Regresé al búnker para estar a salvo y esperar lo inevitable. ¿Qué quiere decir con eso? Este era un proyecto ultrasecreto y altamente inestable. Debíamos reportarnos cada 24 horas al comando central en Pearl. ¿Están algo retrasados? Sí, estamos con 36 horas de retraso. Es solo cuestión de tiempo para que Washington sienta el peligro y acabe con esto. ¿Quieres decir que vendrán a sacarnos? Yo estuve en servicio y la idea militar de acabar con esto no es venir y rescatarnos. Eso es correcto. Lo más probable es que bombardeen esta isla y la desaparezcan. El proyecto entero desaparecería en la oscuridad. Oigan, escuchen. ¿Qué es ese sonido? Jets. ¿Estamos a salvo aquí abajo? Esto es concreto reforzado. Todo depende del tipo de armas que usen. ¿Lo hicieron? No hubiéramos escuchado las explosiones, las ondas de choque. Están reconociendo el lugar. Capitán, iré a su bote y mandaré esta isla al infierno. No será fácil con esos depredadores allá afuera. Son solo los dos que has visto. ¿Quieres decir que hay más? Depende de cómo reaccionaron a la matriz. Podrían ser más de 10, podrían ser una docena de cada uno. Cada uno devoró ya gran parte de la vida en esta isla. Eso nos pone como los siguientes en el menú. Escúchenme bien. Quédense aquí. Tendremos más oportunidades aquí. Oye, Ted, escucha. Ted, no estás pensando bien. Si te quedas aquí, no lo lograrás. Tienes razón, Ted. Ven con los otros. ¿Para qué? ¿Para terminar como darla? Escúchame. Lamentamos lo que le pasó a tu hermana. Era una persona hermosa. Pero créeme, ella querría que salieras. Te arriesgas a quedarte aquí enterrado vivo. Como tu amigo, no dejaré que eso pase. Oye, ¿de acuerdo? Comprendo. Bien. Vámonos de aquí. Nos quedan como 4 o 5 horas de luz. Si no encontramos a ninguno de tus experimentos, podremos estar en el bote a la puesta del sol. Capitán, mi padre guardaba algunas municiones en casa. Genial, voy a necesitarlas. Probablemente no ayude mucho, pero es mejor que ir con las manos vacías. Bueno, siempre me siento más cómodo con un arma cargada en la mano. ¿Sabes qué significa? Señor, la cinta del video de vigilancia ha llegado. Bien, déjame verla. Por Dios. Señor, es lo que pienso. Dragones Komodo. Pero son grandes. Son del tamaño de una casa. ¿Qué está sucediendo ahí? No lo sé. Sí. Pero te aseguro que el proyecto carnívoro se salió de control. Espera. Parece un yate privado. Sí, o un barco pesquero. ¿Qué hace ahí? No lo sé, pero no me gusta.
¿Estarán perdidos? No. Creo que es un problema. Podría ser alguien tratando de robar el experimento. Si son ellos, se llevarán una sorpresa. ¿Qué haremos? Le daré a Richardson hasta mañana para ponerse en contacto. ¿Y si no? Si no, quiero que la isla entera sea pulverizada. Señor, no podemos hacerlo. No sabemos si están vivos o no. Mayor, no quiero que el proyecto carnívoro caiga en malas manos. ¿Y qué hay acerca del bote? Llama al almirante Nelson. Que hunda el bote antes del atardecer. Sí, señor. Diablos. ¿Tan lejos crees que esté? Poco más de una hora. Depende de lo rápido que vayamos. Deberíamos apresurarnos. No seas impaciente. Un movimiento en falso y podría ser el último. Bien. Jerry, ya está oscureciendo. Relájate, estamos cerca. Lo haremos. ¿Necesitas ayuda? No, gracias. Lo tengo. Si tuviéramos que correr, yo dejaría la cámara atrás. De ninguna manera. No tengo elección. Aquí está mi triunfo. Solo si alguien lo ve. Lo verán. En el momento en que lleguemos a algún lugar civilizado, esta cinta se transmitirá. La cinta no te hará famosa si estás en la barriga de uno de esos gigantes. Oh. ¡Shh! ¡Aguarden! ¿Escucharon eso? Esta. ¿Qué le pasó en la cara? ¿Es hierba mala? Eso no es un virus de la selva. Susan, tu padre. Murió. Soy la única que queda. Oh, Dios mío. No pude decirle al mundo. ¿Decirle qué? ¿Qué pasó en la torre? Llegamos por la mañana. Vimos que la torre estaba volcada. Pensamos que podíamos repararla. Henderson nos bajó a pocos metros en un claro. Dejamos el helicóptero. Entonces vino hacia nosotros y lo sujetó cuando corrían. Henderson fue el siguiente. Él trató de llegar a la cima del puente de seguridad, pero no lo logró. Yo corrí a los arbustos y escapé, pero me llenó con alguna clase de secreción y me quemé. ¿Qué crees que lo haya causado? Pudo ser la saliva. ¿Saliva? Del dragón Komodo. Incluso la de uno de tamaño normal es altamente tóxica. ¿Quién sabe el poder de uno de los gigantes? Debimos decir que no. No debimos jugar con la naturaleza.
Doctora, ¿podríamos contagiarnos? No, no es viral. Pero sean cuidadosos. ¿Quién sabe qué tanto de este material esté alrededor? ¿Cómo lo enterramos? No lo haremos. Oscurecerá. No hay tiempo. ¿No piensa dejarlo aquí a que se pudra, o sí? Ryan, él es biodegradable. Si tú quieres quedarte aquí a enterrarlo, entonces cava una para ti. Yo quiero salir de esta isla tan pronto como sea posible. Tienes razón. No hay tiempo. Andando. Zodíaco. ¿Dónde lo dejamos? ¡Vámonos! ¡Vámonos, vengan! Es un lindo barco, capitán. Sí, nunca se vio mejor para mí. Desgraciados. Oh, no. ¿Qué demonios? ¿Qué vamos a hacer ahora? ¡Deprisa! ¡Corre! ¡Corre! ¿Tiene lo que quería, señorita Crescent? Espero tengas razón con el clima frío. No te preocupes. Los reptiles son de sangre fría y necesitan calor para mantener su metabolismo. Ellos no salen de noche. Y nosotros tampoco. Pero mañana al amanecer pensaremos algo. Antes de que sea tarde. ¿Cómo qué? Sugiero construir una balsa. No tenemos tiempo. Tomaría mucho tiempo y seríamos blancos fáciles en la playa. ¿Y cuál es su plan? Regresaremos a la mitad de la isla y encontraremos ese helicóptero y volaremos fuera de aquí. ¿Es piloto? 7 años de piloto en la guerra del Golfo Pérsico. ¿Vio a ese hombre? El monstruo pudo haber destruido el helicóptero también. No, pero hasta donde puedo ver es el único riesgo que podemos tomar. Y es por el que vamos a ir. Pueden seguir al flautista mágico, pero si el helicóptero está destruido, se acabó. Construiré la balsa. Disculpen. ¿Y qué vamos a hacer? Hubiera traído mi guitarra. Podríamos cambiar juntos cumbaya. Dios, ven a mí. Eso es más apropiado. No se preocupe, saldremos de esta.
Conseguiré algo de madera y haremos una fogata. Jerry, por favor, no puedes tener razón en todo. Pero es un gran riesgo. Y ese tonto cree que lo sabe todo. Lo sé, pero no tenemos herramientas ni tiempo para construir una balsa. No sabríamos cómo empezar. Capitán, ¿necesita ayuda? No. No hay un solo palo seco en esta jungla. La última vez que me senté junto a una fogata fue en el campamento del colegio, en la playa. ¿Fueron buenos tiempos? Lo fueron. Ningún programa de televisión puede compararse con el horror y tragedia que está ocurriendo en esta remota isla en el Pacífico Sur. Si hubiera una isla de la que quisiera salir inmediatamente, sería esta. Solo puedo esperar que el destino permita salvarnos. Ya hemos sido testigos de las muertes de 3 miembros nuestros. Esto inició como un reportaje y se ha convertido en un forcejeo entre la vida y la muerte para sobrevivir. Hay suficiente madera. Cortaremos tiras de nuestra ropa. No lo sostendrá por siempre, pero podemos intentar remar lejos de la línea Jerry, de muerte Jerry, y... ¡Ya basta! ¿Viste lo que le pasó a Ted? Esas cosas pueden seguir ahí. No tenemos oportunidad. ¿De qué clase de oportunidad hablamos? Jerry, siempre has dicho que confías en mi intuición, ¿verdad? Sí. Siempre. Creo que ese helicóptero está ahí y va a salvarnos la vida. Creo. Qué bueno. Sí. Está bien. Te quiero. ¿Fue a la universidad? No. De la escuela al campo de batalla. ¿Y qué fue lo que lo trajo hasta aquí? Logré bajarme del avión en Pearl. Y no tenía a nadie esperándome. Compré un bote. Perdí el bote de pesca y aquí estoy. Ah, es el tipo que cierra la boca, llevando armas al navegar en el Pacífico Sur. Un bucanero regular. Ah, pero le falta la bebida. Y una botella de ron. ¿Sabe? Me recuerda a un pirata. ¿A Barba Negra? No. Al Capitán Kidd. Y no es un juego. No sabía que una hermosa chica científica viniera equipada con sentido del humor. Si no lo tuviera, ya me hubiera vuelto loca. Sí. Vamos. Hay que volver. Bien. Los monstruos que han visto en mis cintas no son la creación de los efectos especiales de Hollywood. Y sí viven y respiran. Son producto del ego del hombre que ha transgredido imprudentemente los límites de la naturaleza. Espero que esta cinta sea encontrada y que prevenga para que este odioso desastre no logre pasar de nuevo. Soy Sandra Crescent. Gracias. Bravo. Ahora a dormir. Mañana será un gran día. Sí, general. Estaré aquí toda la noche hasta mañana. Si algo pasa, se lo notificaré a usted y al presidente inmediatamente. Buenas noches. ¿Qué tiene? El barco ha sido destruido. El infrarrojo mostró que no había nadie. ¿Y? Es correcto. El bote era un viaje privado que salió de Bora Bora. El dueño era un hombre llamado Michael Stoddard. ¿Qué tenemos de él? Estuvo en la Fuerza Aérea. Piloto de helicópteros, cesado con honores. No parece ni espía ni terrorista. Así es.
¿Dónde estamos? Verifiquen los alrededores. Vean si pueden encontrar quién viajó en su bote. Eso nos dará la clave. Sí, señor, pero... ¿Pero qué? Señor, si no recuerda lo que me dijo, si hay civiles estadounidenses en la isla, no deberíamos averiguar quiénes son antes de empezar a bombardearlos. ¿Se refiere a algún político o un equipo de reporteros? Es una posibilidad, señor. Francamente, mayor, no importa si todo el salón del Capitolio tomó unas vacaciones en esa isla. La quiero arrasada para mañana. Sí, señor. ¿Qué tan lejos está? Allá arriba, en el acantilado Mutari. Mi padre lo llamaba el gigante dormido. Son 3 horas caminando. Diría que son como 4 o 5, con suerte. Lo haremos. La montaña está muy empinada. ¿Cómo pudo aterrizar un helicóptero allá arriba? Hay una pequeña planicie del otro lado. No es difícil encontrarla. Entonces, ¿qué esperamos? Bien. Hay un follaje a lo largo de la playa. Podemos atravesarlo con seguridad hasta la entrada de la cueva. Ahí el río se dirige a la cara de la montaña. Bien. Doctora, si no le importa, yo iré. Para mí está muy bien. Ryan, si vas a disparar, asegúrate de que mi espalda no esté en tu camino. No se preocupe. Vengo del planeta. Y desafortunadamente, eso lo incluye. Ese es el camino. ¿Qué hay del agua? ¿Hay que atravesarla caminando? Así parece. ¿Y si hay una serpiente? Sí, es un riesgo. Eso la habría despertado. ¿Me despertó a mí? Bien, parece poco profundo. Tomen sus mochilas y póngalas arriba de su cabeza si quieren conservarlas secas. Y si ven que me hundo, esa sería la señal para detenerse. Ryan, aquí está un poco profundo. Mantén la pistola seca. Sí, sí, lo que diga, Guana. ¡Mucho! ¡Es una víbora, Dios! ¡No lo creo! ¡Debo ayudarlo! ¡Saldré de aquí! ¡Muévanse! Solo sigan directo a la orilla. Yo lo ayudaré. ¡Vamos! ¡Tenga cuidado! ¡Vamos! Ya casi llegamos. ¡Vamos! Escucha. ¿Qué pasa? ¿Qué tengo? Por Dios, ¿qué son esas cosas? Sanguijuelas, pero como nunca las había visto. Doctora, ¿tiene un fósforo? Manténgalo cerca mientras trato de despegarlas. Rápido, por favor, me duele.
Bien. ¡Ah! ¡Dios! Ahora, la siguiente. Deja de quejarte. Incluso a un muchacho como tú no le importaría perder un par de animalitos. Ahora, sigue esto. ¿Qué es eso? Uno de los mejores whiskies, y créeme, odio desperdiciarlo. ¿Para qué es? Solo dale unos minutos y calmará el dolor. ¡Eso no funciona! Qué extraño, siempre me ha funcionado. Escucha, pon esto en las heridas y matarás las bacterias. Estará bien. Carrie, es penicilina. Asegúrate de que las tome. Gracias, doctora. A ambos. Doctora, ¿hay algo en esta isla que no haya hecho gigante? No lo creo. La jungla es muy simbiótica. Un mosquito, incluso una sanguijuela, al alimentarse de esas cosas, se autoinfectará de la nueva matriz del ADN. ¿Quieres decir que cualquier criatura pequeña que esté en estrecho contacto con esos monstruos podría convertirse en gigante? Las sanguijuelas comprobaron eso. ¿Cuánto tiempo sería? Los niveles de la matriz inyectados en el cómodo y la serpiente fueron directos y en ambos tomó un par de semanas antes de que ellos crecieran. Las exposiciones secundarias debieron haberse diluido, pero la infección podría ser extrema. ¿Quieres decir que toda la vida de esta isla crecerá a un tamaño gigante? Si su propio ADN acepta la matriz, sí. Si una gaviota o pez consiguen un bocado de este alimento, ¿podría extenderse por todo el mundo? Por eso los militares no dudarían en destruir completamente la isla. Tal vez es demasiado tarde. Doctora, ¿podría estar infectado? Posiblemente. Es muy pronto para decirlo. ¿Tendría el mismo efecto en los humanos? No sé. Dios. Bien, Ryan, si el helicóptero no está ahí, puedes tomarnos en tus manos y llevarnos de regreso a Bora Bora. Vamos, tenemos que movernos. Permiso para hablar libremente, señor. Concedido. Señor, debido a lo que sabemos, deberíamos enviar otro equipo de rescate para retirar a esas personas antes de que bombardeen. Negativo, es peligroso. No voy a perder otro hombre. Señor, si los medios de comunicación saben que desaparecimos a una corresponsal de televisión y a activistas ecológicos, nos hundiremos en el infierno. Si los medios de comunicación descubren que accidentalmente creamos una horda de monstruos gigantes, estaremos peor que en el infierno. Señor, esos seres humanos son civiles inocentes. Esos son intrusos. En una reserva militar de los Estados Unidos. Deben estar muertos. ¿Pero si hay una investigación? Ya me encargué de eso. El proyecto carnívoro entrará en el archivo fantasma con los ovnis. Y si alguna vez regresan, emitiré una carta de pesar y condolencias para sus familiares. Condolencias. Mayor, es suficiente. Si no le importa, quiero que llame a Nelson en el Conroy y dígale que prepare los jets. El bombardeo empezará en unas horas. Sí, señor. Enseguida, señor. Retírese. De acuerdo, 5 minutos. Doctora, vea qué puede hacer por él. ¿Cómo estás? No muy bien.
¿Tienes fiebre? Creo que sí. Está bien, voy a darte una fuerte dosis de penicilina. Estarás mejor. Voltea el brazo. Eso es. Estarás mejor. Sí. Gracias. ¿Y cómo está? Nada bien. No hay mucho que hacer por él. Ha hecho lo que pudo. Toma, Jerry, bebe esto. No, no hay demasiada. Guárdala para ti. No, lo necesitas. No, detente. Carrie, lamento haberte traído aquí. Nunca pensé que esto pasaría. Fue un error. No, Jerry, hiciste lo que pensabas que estaba bien, al igual que yo. Y por eso estoy aquí, porque creo en ti. Te amo, Carrie. ¿Qué tan lejos está el helicóptero? No muy lejos, como a unos 400 metros. El problema es que está muy empinado el ascenso a la meseta. No va a lograrlo. Él lo logrará. Lo ayudaré. Odio decirlo, pero ese bicho está cayéndome bien. ¿Sabe qué, capitán? Hace un buen trabajo, pero no creo que sea tan duro como nos hace creer. No es fácil ser un idiota todo el tiempo. Vamos, Ryan. Tenemos un vuelo que tomar. Gracias, capitán. Conroy, este es Capaz 1. Capaz 1, ¿me escucha? Radio Capaz 1, estamos aproximadamente a 100 kilómetros del blanco. Tiempo estimado para el bombardeo, 20 minutos. Bien, lo hicimos. Voy a dejarte aquí. Gracias. ¡Por aquí! Lo logramos. Iremos a casa. ¿Cree que esté bien? Parece que todo está en orden, quién sabe. Iré por Ryan para continuar. ¿Necesita ayuda? No, solo espere aquí. Obsérvelo. Sí. ¿Está el helicóptero? Sí, a no más de 50 metros. Gracias a Dios. ¿Cree que volará? Eso esperamos. Ayúdame con él. Aún no muero, puedo hacerlo. Después de 36 horas de agotadoras horas de terror, nuestra peligrosa travesía en la prohibida Isla Dama se acerca al final. ¿Qué está haciendo? ¡No he terminado! Claro que sí. Puede terminar su historia una vez que regresemos a la civilización. Ahora vamos. Tenemos problemas. ¿Ahora qué? El Komodo volvió. ¿Dónde? Por acá. Vengan. ¿Puede vernos? No, pero puede olernos. Es por eso que estamos aquí. Encontrará comida por donde sea. En este punto somos su única comida. ¿Y qué haremos? Deberíamos rodearlo.
Va directo al helicóptero. Seguro olfateó el olor humano. Si llega a doblar una de esas hélices, estamos acabados. Les digo que deberíamos rodearlo. No nos verá. ¿Qué diablos piensas que vas a hacer cuando encienda la máquina? ¿Irse? Tal vez si esperamos lo suficiente, se aleje. ¿Y qué pasará si no? Tenemos que pensar cómo distraerlo. ¿Cómo vamos a hacer eso? Ojalá supiera. ¿Qué? ¿Olfateó nuestro aroma? No estoy segura, pero si olfateó algo, podemos ser nosotros. Deberíamos esperar más tiempo. No tenemos mucho tiempo. ¿Viste lo que le pasó al bote? Me sorprende que no hayan empezado a bombardear. Ay. ¡Jerry! ¡Jerry! ¡Jerry se fue! ¡Oye! ¡Por aquí! ¡Ven por mí, maldito reptil! ¡Por aquí! ¡Aquí estoy! ¡Atrápame! ¡Por aquí! ¡Ven por mí, idiota! ¡Es un estúpido! ¡Esperen aquí! ¡Esperen! ¡Jerry! ¡Regresa! ¡Al helicóptero, ahora! Sí, tiene 3/4. ¡Oh, Dios mío! ¡Vamos! Esperen. ¿Qué está haciendo? Señorita, su última oportunidad. Ahora crucen los dedos. Por favor.
Sí. Salieron vivos. Algunos de ellos lo hicieron. ¿Cómo? ¿Te lo dijo el Conroy? No, señor, en las noticias. ¿En las noticias? En todos los canales. Haré una declaración para usted. Sí, mayor. Hágalo.